Hey, hola a todos, es Epify en Let's Play Mario Party 1. En el episodio anterior terminamos con todo Minigame Island. Sí, así es. Y pues bueno, digamos que en Minigame Island hemos pasado o completado o terminado con todos los minijuegos que nos van a ofrecer desde este punto del juego. Porque desde este punto del juego vamos a comenzar, entre comillas, con la aventura. Aún no vamos a comenzar con el Warp Pipe, la tubería que nos manda a los mundos esenciales de Mario Party, pero vamos a comenzar con el Minigame Stadium en este episodio. Les quiero decir una cosa muy grande, muy importante. Si alguno tiene problemas cómo pasar un minijuego, o tiene cualquier duda, o quiere la descripción del minijuego, o quiere conocer el minijuego, o quiere saber de X minijuego, puede ver mis 7 episodios anteriores, los cuales se encuentran en orden en la lista de reproducción, en el cual paso Minigame Island, y ahí estaré pasando todos los minijuegos y de los cuales requieran ustedes saber su información. Si la necesitan, ahí la tienen. Muy bien, chicos, ahora sí vamos a comenzar con el Minigame Stadium, el estadio de minijuegos en Mario Party 1. Entonces, para entrar a este estadio de minijuegos, vamos a entrar al jarrón de las habilidades, así se llama este jarroncito, y por fin nos sometemos a un pequeño juego, ¿no? En el cual, bueno, no tan pequeño porque ahorita ya estamos comenzando con la aventura en Mario Party, así que bueno, sin más que decir, vamos a ver qué nos dice este hongo en esta pelota, dentro de esta pelota. Muy bien. El estadio de minijuegos es donde se ven tus verdaderas habilidades, así que prepárate para hacer lo mejor. Obviamente haré lo mejor. A ver, den un momento. Ok, muy bien, continuamos. Antes de comenzar, antes que entres al estadio, debes elegir algunas configuraciones, así que respóndeme estas preguntas. ¿Cuántos jugadores jugarán Forever Alone? Un jugador. Solo yo. ¿Cuántos personajes vas a usar? ¿Cuál personaje vas a usar? Vamos a usar a Mario. Como siempre les digo, yo voy a usar a Mario siempre en este juego, ya que es el protagonista de cualquier Mario Bros. O cualquier juego de Mario. Y para el estadio vamos a elegir... A ver, déjenme pensar, ¿ok? Vamos a elegir a la puta... Al machista y a largo, para burlarme un poco de los tres al mismo tiempo. ¿Qué es handicap? Handicap es premio. Yo nunca he usado handicap porque nos dan el handicap es para comenzar con un número de monedas predeterminadas, lo cual me parece sumamente estúpido. No, cuando era pequeño quizás sí lo usaba, por el hecho de querer tener monedas y toda esa weá. De hecho, el handicap puede ayudarlos para, creo, que puedan ahorrar más monedas en el banco. Solamente serviría de eso, creo. Más no para una competencia real, ya que comienza con 50 monedas y no creo que eso sea tan recomendable. Bueno, por favor, pon el grado de dificultad de la computadora. Siempre le voy a poner difícil, porque hasta en difícil son bien burros. Ya les he dicho, si la computadora me gana en este juego, cualquier mapa me entierro. Me voy a la Torre Eiffel y me lanzo, weón, en serio, weón. Así no exista, me da el pincho, weón. Me voy a un edificio de 50 pisos y me lanzo, weón. No puede ser posible que me gane la computadora, es imposible. Bueno, finalmente, ¿cuántos turnos vas a jugar? Esto es lo esencial, vamos a jugar 30, sí, vamos a jugar 30. 10 es muy poco, es una reverenda estupidez jugar 10, mejor no juegues, ¿no?
20 tampoco, me parece estúpido. 30 es lo mejor que uno puede jugar, ¿no? Muy bien. Bienvenidos al estadio de minijuegos, nos dice el zapatón de Koopa Troopa con ojos de cachos. Soy su guía. Oh no, tú eres nuestra guía. Ya perdimos. Ya nos dijeron todo eso. Aquí no hay, eso sí les voy a leer. Aquí no hay estrellas. Los ganadores o perdedores solamente serán elegidos por el número de monedas ganadas. Ojo, no hay estrellas, así es. Este, el estadio de minijuegos solamente es donde nos dan a prueba nuestros a jugar minijuegos y a ganar monedas. Nada más. No, aún no nos dan estrellas ni nada por el estilo. Eso va a ser en el Warp Pipe, en la aventura real, en la villa del hongo. Bueno, esto es muy obvio. Si te paras en un espacio azul, y ni siquiera vas a ganar monedas, pero igual les voy a dar un bonus, así que tomen. Ah, bueno, primero vamos a elegir el orden. ¡Hijos de putas! ¿Cómo me van a poner último? Ya empezamos con el pie izquierdo, huevón. Ya empezamos con el pie izquierdo. Maldita sea, huevón. No puede ser posible. Y les doy 10 monedas a cada uno. Gracias. Bueno, ¿quién será el mejor en minijuegos? Obviamente yo, ¿no? Acá, en este estadio hay un problema bastante grande, el cual se los voy a confesar y se los voy a decir de una vez antes que me olvide. Esto me pasaba hace mucho tiempo y no sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, les voy a contar. Yo hace tiempo de pequeño, hace mucho tiempo, cuando se conquistó América recién, en el estadio mini, por ejemplo, yo tenía 100 monedas, 150 monedas ahorradas, aquí en este estadio de minijuego. ¿Y qué pasaba? Tocaba la casualidad de 1 contra 3. ¿Y saben qué juego me tocaba? Grand Game. Le tocaba a la computadora. El cual consistía la computadora en agarrarme, porque yo era el que más monedas tenía, y quitarme 3 cuartas partes de todas mis monedas. Para los que no saben matemática, 3 cuartas partes de 150 monedas que tenía me quitaban como 100 monedas o 110 monedas. Lo cual hacía que perdiera automáticamente el estadio de minijuegos. No sé si a ustedes le ha pasado eso, pero a mí me parece una falta de respeto. Y aparte, una injusticia completa por parte del juego. Porque no te puede quitar ni cagando una computadora 3 cuartas partes de tus 150 monedas. Véanse a la puta que los parió, pues, huevo. Ni la mitad te pueden quitar. Un Grand Game te puede quitar un cuarto de monedas, quizá 20, quizá hasta máximo 30, pero no te pueden quitar más de 50, no seas pendejo. O sea, por las huevas yo me he esforzado para que me quiten 3 cuartos de monedas en un Grand Game. Y si pasa eso, les juro que yo me mato con un balazo en el asiento, huevo. Muy bien, nos tocó Box Mountain Mayhem. Aquí las monedas son random, depende de su habilidad para conseguirlas. Muy bien. Y como yo tengo siempre mala suerte en este puto juego, nunca agarro ni un saquito. No agarré ningún saquito, weón. No agarré nada. No sé cuánto agarré. Bueno, muy bien, las recompensas se ven acá. Vamos ganando monedas en hilera, en una torre. Gané 13 monedas, la puta, ganó 17, Luis 11 y el machista 4, creo. Bueno, va ganando la princesita hermosa, bella, maldita sea. No sé por qué en este juego de Mario Party y en todos los Mario Parties que he conocido, que solamente ha sido el 1 y el 2 y el 3, puto hijo de perra. Qué lechero para que le toque mini bonus, weón. Como les decía. En los juegos de Mario Party... Uy, me olvidé de poner una opción, ahorita las pongo. En los juegos de Mario Party, la princesa siempre me ha caído de la patada. Siempre ha sido la primera, siempre ha sido la picona del Mario Party. La princesa es la computadora, la cual falta una ronda para terminar el mapa. Y le sale... ¿cómo era? Chance Time. Y me quita todas las estrellas y monedas. Así es la princesa en los Mario Party, weón.
Ah, qué bien, perdió este tarado. Qué bien que haya perdido este mendigo. Un momento, creo que el micro está muy cerca a mi boca. A ver, vamos a con... vamos a dejarlo ahí, ya. No sé si estará igual. Y por favor, saca un número alto. Yo tengo un método para sacar un número alto. Le voy a dejar que corra el dado, que siga dando vuelta. Y ahí le saco. No voy a decir nada al respecto, weón. No voy a decir ni nada, nada voy a decir. Muy bien, nos tocó Mushroom Mix Up. En realidad, aunque ustedes digan... pero Diego, no es importante que saques un número mayor, ya que solamente es el estadio de minijuegos y solamente tienes que dar vueltas. Pero en realidad, si llegas rápido donde el Koopa, te dan 10 monedas. Y eso es lo importante de sacar buenos números, para rotar rápido la estrella del estadio. Muy bien, Mushroom Mix Up. A ver, este juego de patadas. Veamos, concentración. A ver. Ah, ya, todo muy bien. Me voy a parar a propósito abajo del que va a saltar encima mío para cagarlo, weón. Uf. ¡Ja, Luigi, no llega, no llega! Llegó el pulputo. Con esas piernas tan largas, ¿cómo no va a llegar, weón? ¡Ay! Dios santo. A ver, salta. ¡Ajá! Hice rebotar, huevo. Vale. Rojo. Vale. Vamos a verde. ¡Ay, caete! Amarillo. ¡Ajá! Ya no pudiste. No les digo que la puta siempre queda el último. Es mi duelo, weón, es mi duelo, no puedo perder. A ver, ¡ay, concha! ¡Ay! ¡Wow! ¡Ay! ¡No! No puedo creerlo. Dios santo, los hongos estaban demasiado rápido. No podía ni ver el color. Era como que veía el color de la bandera que el hongo me daba y automáticamente los hongos desaparecían en el agua, weón. Dios santo. Menos mal fue empate y menos mal que no ganó. Vale, ya, empate. No me quedo picón. Empate, ok, está bien. Con tal que no me gane. Ah, Dios mío. Bowl over. En realidad los juegos 1 vs 3 en este Mario Party 1 son bastante... les falta creación, les falta imaginación al creador. Porque me parecen un poco... siempre el ganador va a ser el... Luigi, por ejemplo, en este caso. Nosotros no ganamos nada, solamente nos tiene que tumbar ya. Que tumbe a ellos. Qué bien, yo no pierdo nada de monedas, me da igual, bueno. Vale. Igual yo no perdí nada de monedas, así que yo me limpio las manos y se acabó. ¡Ja! Bueno, hay que admitir que Luigi está en la cima, ¿eh? Está con 32 monedas. Está con mis monedas, pero invertidas. Oh, fuck. Ok, eso está picante. A ver. No quiero que nadie que caiga en rojo. Quiero jugar un juego de 4, así de simple. Quiero jugar un minijuego de 4. Los 4 contra los 4. Lo más justo que puede pasar. ¡Uy, qué bien! A ver, que me toque un juego bien rico, bien picante. Un juego picante, por favor. ¡Qué bien! Mi mejor juego para uno. No puedo creerlo, weón. Esta máquina, me olvidé de poner las opciones. Ya no importa. Voy a hacer un pequeño safe state por si las dudas. Si se traba el juego, me cago. Así que vamos a comenzar. A ver, me concentro. ¡Ay! ¡Ay! Estoy jugando un pésimo. Recién atiné todas, weón. Qué mal. Yo antes jugaba mejor, weón. La práctica, se pierde la práctica. Todas.
todas, he dicho, puto. 32 monedas, nada mal, pero en verdad yo soy ambicioso, quería las 35 monedas del dicho minijuego, maldita sea. Bueno, en fin, no importa. Denme monedas, que me lluevan como gotas de lluvia, como gotas. Vale, 55, ahora les voy ganando a todos. ¿Qué va a pasar, huevones? ¿Qué va a pasar? Mario Bandstand, ojalá me toque un bonito instrumento para tocar. Bueno, de hecho este minijuego es bastante fácil, lo puedo admitir. Y el ganador es al que menos le piteen, al que toque mejor, obviamente. En este caso me toca la guitarra, así que tengo que poner presionar A justo cuando la barra salga en la guitarra. El violín, que diga, me toca el violín, vamos a ver. A ver, violín. La computadora en difícil creo que hace todo bien, así que no me voy a confiar. Quiero mi propina. Los espectadores tiran su propina. Tan, 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 tan. A nadie le han tirado ni un trozo de manzana podrida, weón. Todos ganamos. Ah, no, gané yo. Qué raro, pero sí, la computadora también lo hizo bien. Pensé que todos ganábamos. Bueno, gané, no me quejo. ¿Qué va a pasar, huevones? ¿Qué va a pasar? Ya tengo 4 torres de monedas. ¿Qué va a pasar? ¡Ja, ja! Solo falta que toque Grand Game y me voy a la mierda, huevón. Creo que en Mario Party Luigi es el experto para sacar números, números altos, en verdad. A ver. A ver, la chica linda con la faldita. Muy bien, antes que me olvide, vamos a hacer las opciones que quiero. Vamos a Settings y vamos a ir a Message Settings. Y es el para que la computadora pase los mensajes rápidos. Y aparte, no, no hay para grabar porque es el estadio nada más. Así que, yo bueno, yo grabo con Safe State, no hay problema. Maldita sea. Ahora, nadie sabrá qué juego nos toca, ya que tengo que dejar aquí el episodio. Nos vemos en el próximo episodio de Let's Play Mario Party 1. No se lo pierdan, está muy emocionante, al menos para mí. Me estoy divirtiendo, cuídense, un abrazo enorme. Chao, chao, bye, adiós. Todos contra mí el próximo episodio, hijos de putas. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejar like. De igual forma, recuerda leer la descripción del video, es importante. Si te gustó muchísimo este video, ¿qué esperas para suscribirte? Si deseas conocerme mejor, tengo varios links abajo en la descripción del video para que me puedas comunicar. Cualquier duda o consulta, pregunta, cuándo voy a subir X juego, qué juegos voy a hacer, pueden ir a mi canal al video de FAQ, Frequently Asked Questions o Preguntas Frecuentes. También se encuentra en la descripción del video, ahí sabrán qué juegos conozco y cuáles no conozco y cuáles voy a hacer. Los que no estén ahí, no los voy a hacer. ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps, F-R-A-P-S, Windows Movie Maker para renderizar, Camtasia Studio 6, a veces, cuando sea mayor edición, y no sé usar Sony Vegas. Sí, sigo siendo un huevo. Gracias, antemano.